Ahora vamos por la calle 60, todo Paseo Montejo, hacia el Monumento de la Patria, las Américas y de regreso a la Catedral. El edificio que se observa a la derecha corresponde al primer hotel fundado en la Ciudad de México. El Gran Hotel inicia actividades en 1901. A un costado podemos observar el Parque Manuel Cepeda Peraza, quien fue gobernador de Yucatán y militar que luchó contra tropas imperialistas en los años de 1853 a 1869, muriendo en una batalla a los 41 años de edad. El templo que se observa a la derecha es la Iglesia de Jesús. Fue construida por los jesuitas a finales del siglo XVII. Actualmente se le conoce como la Iglesia de la Tercera Orden. Hacia la derecha también podemos observar una estatua dedicada a la madre, realizada por iniciativa de la Liga Acción Social en el año de 1909. Es una reproducción en mármol de la que posee la ciudad de París. Inmediatamente podemos observar el Teatro Peón Contreras, que se inauguró en 1879 con la obra El Sacrificio de la Vida. El actual edificio del teatro fue inaugurado en 1908. Sus constructores italianos fueron el arquitecto Pio Piacentini, quien realizó el proyecto, y el ingeniero Enrico de Cerchi, a cargo de la construcción. En diciembre del 2008, el teatro se dedicó a sus 100 años. A continuación tenemos a nuestra izquierda el Parque Los Héroes, mejor conocido como Santa Lucía por su cercanía al templo dedicado a esta Virgen, destinado originalmente para albergar a los esclavos negros al servicio de los españoles. El templo que dio nombre a este barrio se construye en 1575 por el encomendero Pedro García, destinando el terreno aledaño para el cementerio de los españoles. Hacia la izquierda se encuentra el Parque de Santa Ana. Sus inicios se remontan al siglo XVII, cuando estuvo poblada por solares de indígenas que cultivaban hortalizas y frutales para el abastecimiento de la ciudad. El entonces gobernador don Antonio de Figueroa y Silva fue quien mandó construir la iglesia de Santa Ana. Junto con el barrio se consolidó el templo de Santa Ana, construcción que se consagró en 1733 y tiene un esquema de cruz latina sobre un atrio levantado, aparentemente sobre una plataforma maya. En una de las esquinas del parque fueron adaptadas algunos locales comerciales que ofrecen deliciosa gastronomía yucateca. Recordemos que la traza urbana de la ciudad de Mérida era rectangular. Un grupo de potentados yucatecos decidió poner en marcha un proyecto para construir un paseo público que fuera digno de la ciudad de Mérida y modernizar la capital de las decadencias del siglo XIX. El hoy llamado Paseo del Montejo, construido entre observar la Casa Molina Duarte. Esta mansión cuenta con una tendencia neoclásica y ornamentada con algunos elementos barrocos. Es propiedad de la señora Isolina Duarte, viuda de Molina Font. La transición del estilo virreinal imperante en la ciudad hasta el siglo XVIII a las nuevas tendencias neoclásicas y eclécticas se advierte en la arquitectura de la residencia, con muros de mampostería, uso de hierro en algunas estructuras armadas, pisos de pasta y mármol en algunos casos. Otro de los tesoros arquitectónicos que testimonian el esplendor alcanzado por el Paseo de Montejo a mediados del siglo XIX es la Casa Vales, erigida por el señor Fernando Rendón en 1905. Su historia se remonta hasta el periodo de mayor bonanza económica de Yucatán,
cuando el cultivo y la explotación del henequén era la principal actividad de la entidad. La primera de las estatuas que adornaron el paseo de Montejo fue la dedicada al doctor Justo Sierra O'Reilly, la cual se crió en 1906 en el extremo norte de la avenida. Conocido como Itzinna, en donde antes estuvo el adoratorio del dios maya Itzamna. Los conquistadores levantaron en 1572 una pequeña capilla, de la que aún se conserva la piedra bautismal, y más tarde edificaron el templo donde se dedicó por años el Cristo de las Esquipulas. Fue una población indígena que se transformó en el tiempo en un lugar de grandes fincas y casonas solariegas, ya que por su orientación gozaba de mejor clima que del centro de Mérida. Actualmente es una colonia de la ciudad, cuya iglesia conserva vestigios de la capilla abierta que se construyó para la evangelización de los naturales de la tribu de los Meches que ahí permanecieron. A principios del siglo XVIII, don Andrés Char, mestizo acaudalado y fiel cristiano, mandó construir el cuerpo de la ermita, en cumplimiento a una promesa que había hecho. Desde 1927 se venera la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro, traída de París por la familia Martínez Campos. La iglesia de la ciudad, fue declarada Santuario Mayor en 1987. El diseño brotó de la imaginación de los arquitectos yucatecos, padre e hijo Manuel y Max Amabiles. Esta escultura tiene en la sección norte el escudo nacional y 31 columnas en piedra labrada, que representan cada una de las entidades, con su escudo correspondiente, que en aquel tiempo integraban al país. En la fachada principal destaca en el centro una figura femenina, que enaltece a la mujer mestiza. Otro detalle en el complejo escultórico es una vivienda típica maya, en cuyo interior arde perennemente la lámpara cóncava. Héroes nacionales, protagonistas de los momentos más trascendentes de la historia mexicana, se pueden observar a lo largo de las paredes del Monumento a la Bandera. El monumento fue inaugurado el 15 de septiembre de 1945. El parque abarca tres manzanas. Consta de una fuente monumental, en la que destacan las cabezas de serpiente, semejantes a las de Chichén Itzá. Contiene un teatro al aire libre, formado por un escenario con concha acústica, lunetario y pérgolas. En las tres partes de este conjunto se reparten columnas con el nombre de un país americano.